Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos recordando la vida de un gran futbolista de los años 90. Un futbolista diferente y que pudo hacer carrera en ligas foráneas, pero que solo fue visto en el campeonato nacional o mientras actuaba con la absoluta en eventos internacionales. Yo lo tengo dentro de la generación del 90 en el 1-2-3, ahí. En todos los partidos él adelante era un, ya le digo, tiene una visión de juego y tranquilo. Una pausa para todo y de verdad que casi todos los partidos él lucía bien, la verdad. Todo el mundo tenía que ver con él. A él lo iban a ver jugar nada más. El fútbol es para mí lo máximo, es la pasión más grande que puede llevar un jugador como yo, que lo dio todo en el terreno por el pueblo, por el país. En los partidos internacionales siempre me decía, profe, confía en mí. Las tareas se las daba por día, sobre cumplir las tareas. Hacía jugar al equipo, creo que para mí es uno de los mejores jugadores que hemos tenido, sin mencionar otro, entre los mejores en el fútbol cubano. Con una técnica depurada, un manejo de balón que para mí es envidiable. Y como le expliqué, valga la redundancia antigua anteriormente, una zurda prodigiosa. Tenía una visión de juego enorme y era fantástico tenerlo a él en un equipo. Pienso que lo que me faltó a mí fue jugar en el extranjero, que no pude lograrlo. Pero bueno, pude lograr jugar en mi país y destacarme, al igual que mis compañeros, y obtener los resultados que quise tener, lo logré. Hay algunos atletas que han salido muy buenos, de verdad, pero bueno, cada cual en su etapa, en su tiempo. Pero Badía marcó pauta. Manuel Bobadilla González conoció el fútbol a muy temprana edad. Su padre, un exfutbolista de la barriada de Puentes Grandes, le regaló su primer balón y le llevó a la que luego se convertiría en su segunda casa, la Polar. De la mano de entrenadores como Clemente Reynoso, Bobadilla comenzaría a sobresalir en los torneos infantiles de La Habana y llegaría a representar a su provincia en los campeonatos nacionales de la época. Bueno, primeramente, desde que nací, lo primero que hizo mi papá fue comprarme un balón. Mi padre era futbolista, muy buen jugador, se lesionó muy rápido y él influyó en mí, en llevarme al fútbol. Desde mis primeros inicios iba a la Polar. Los primeros pasos que di fue en mi casa, dentro de la casa, en el portal. Después ya todos los domingos íbamos a la Liga de Veteranos y ahí desde muy pequeño practiqué fútbol. Seguidamente después, a los 6 años, fue que me uní a un grupo con el entrenador Chachi en la Polar, en el primer terreno, porque habían 2 terrenos. Y ahí me inicié en los infantiles. Seguidamente después seguí con Clemente en el Cerro, en el equipo del Cerro, donde tuvimos segundo lugar, primeros lugares. Y así fue mi trayectoria hasta que llegué a los 10 años en el Campeonato Nacional Pioneril,
donde estuvimos en segundo lugar del campeonato nacional en Tarará. Luego de un breve paso por la pre-EIDE de Marianao, Manuel Bobadilla ingresa en 1985 en la EIDE Mártires de Barbados de La Habana. Bajo la dirección de Manuel El Zurdo Rodríguez y Ángel Álvarez, Bobadilla crece como futbolista y logra resultados sobresalientes a nivel nacional. Sin embargo, la adaptación a la rutina de la EIDE no fue la mejor y en 1987, un Bobadilla todavía en edad de juvenil se incorpora al equipo de primera categoría del Cerro que en ese entonces dirigía Miguel López. En el año 85 entré a la EIDE, que el director técnico era Manuel Rodríguez y Ángel Álvarez. Ahí obtuvimos primer lugar en las interides. De ahí pasé a irme para. No me gustaba estar becado y salí para la calle ya, y me puse a estudiar en la calle. Hice el profesor de educación física. Seguí entrenando con el Cerro. Ya empecé con la primera categoría en el 87. Porque el 85-86 fue en la I. Y entonces en el 87 empecé con Miguel López, Miguelo, como se conoce su nombre. Y entonces ahí obtuvimos primer lugar como 4 años seguidos, 5, no me acuerdo bien, no recuerdo bien, en los campeonatos provinciales. Teníamos un muy buen equipo. Yo entraba muy joven, con 17 años. Bueno, puedo decir de Manuel Bobadilla, que es un muchacho muy disciplinado, siempre fue muy disciplinado, mucho talento, desde chiquito se vio que tenía talento. Nosotros, él cuando tenía 11 o 12 años, empezó a trabajar con nosotros. Primero trabajó aquí en La Polar, pero después fue trabajando conmigo en la Ciudad Deportiva, que llevaba la categoría esa, y se vio desde niño que tenía buena visión de juego, para todo, muy tranquilo, y una técnica envidiable. Unos movimientos que tenía, que se veía que cuando fuera grande iba a ser un jugador de fútbol. Eso se vio desde niño. Y una vez fuimos a jugar allá a Jovellano, que fuimos con todo el grupo, y allí se destacó muchísimo. Se sobresalía por arriba de los demás. Sobresalía por arriba de los demás porque se vio que era un talento, valga la redundancia. Bueno, de Manuel Bobadilla yo les puedo hablar así desde pequeño que él despuntó aquí, sobre todo de la barriada aquí que somos aquí de Puentes Grandes. Siempre tuvo una zurda prodigiosa y en los equipos que yo pude, sobre todo cuando él era juvenil, que jugábamos primera categoría, él vino junto con 8 juveniles a jugar con el Cerro, donde es ahí donde él da sus primeros, o sea, sus ya grandes pasos ya como jugador. Las buenas actuaciones de Manuel Bobadilla en el campeonato provincial de 1987 le llevan al equipo de primera categoría de La Habana. Luego de un primer año en el que le tocó partir desde la banca en 1988, con apenas 18 años de edad, Bobadilla se gana un puesto en el 11 titular del plantel capitalino. Su rendimiento en el principal certamen insular no pasó desapercibido para los técnicos de la selección sub-20, que le incluyeron en el grupo de jugadores que participaría en las eliminatorias mundialistas de la categoría y luego competiría en los Juegos Panamericanos de La Habana 1991. Ese torneo se hicieron dos grupos, uno aquí en La Habana y otro en Santiago. El de La Habana era México, Estados Unidos y Haití. Ahí yo logré anotarle gol a Haití, a Estados Unidos y a Honduras, que fue donde cogimos la clasificación del bronce, donde obtuvimos el tercer lugar, el bronce panamericano. El resultado fue bueno, porque obtuvimos un bronce panamericano en ese campeonato. Podíamos haber logrado un poco más, pero en el partido contra Estados Unidos yo no abrí el regular, porque yo me sentí indispuesto. Pero yo había hablado con el médico para que me diera una pastilla, porque me sentía un poco mal y yo quería jugar. Yo realmente me sentía bien, pero estaba indispuesto. El organismo me sentía mal y yo sí quería jugar. Y ese partido no pude abrir. Y nosotros empezamos perdiendo 2-0. Y yo sabía que me iban a poner a jugar y que lo iba a hacer bien. Y en el segundo tiempo, en el minuto 60,
empecé a calentar y me entraron a jugar y ahí empecé a jugar y el equipo empezó a mejorar. Ahí se me dio una jugada y no pude anotarla. El portero me sacó el balón en otra jugada que ya por la parte izquierda me iba incursionando por ahí. Un pase que me da, creo que Lázaro Alcul, a los 16:50, recibo la pelota y golpeo la pelota con la zurda y la cruzo al otro palo en línea recta y anoté el gol que le dio el gol al equipo de 2-1. Después de los Panamericanos de La Habana, donde con talento y goles contribuye a la conquista de la medalla de bronce, Manuel Bobadilla participa en la eliminatoria olímpica para Barcelona 92 y es llamado a la selección absoluta que asistiría a la Copa Chile de 1992 en Trinidad y Tobago. Un torneo regional en el que participaría en otras cuatro ocasiones y que le permitiría acceder en 1998 a la Copa de Oro de CONCACAF en Estados Unidos. Bueno, con apenas 21 años, estaba joven y me sentía con fuerza, pero también había muchos jugadores de calidad que tenía que sobreponerme a eso. Pero me ayudaron mucho porque ya jugando con ellos cogía confianza. Y en los partidos de entrenamiento, ya cuando yo jugaba con el equipo sub-23 contra los mayores y me destacaba. Y hasta la anotaba goles al equipo mayor. Y ahí fue donde se dieron cuenta de que yo podía estar en el equipo mayor. Y ahí pasamos a ir a la Copa Chet del Caribe en el 92, que me insertaron en ese equipo. Ahí logramos un tercer lugar en el campeonato del Caribe, en Trinidad y Tobago. En pleno periodo especial y con las dificultades asociadas a la realización de cualquier actividad deportiva en el país, Manuel Bobadilla consigue levantar par de títulos nacionales con La Habana. Primero en 1994 tras aventajar en la clasificación a Santiago de Cuba y Pinar del Río. Y luego en el 98 al batir en la final a Villa Clara. Rodeado de buenos jugadores, Bobadilla fue protagonista con goles y asistencias y terminó siendo reconocido como el mejor jugador del campeonato nacional del 98. En el año 98 obtuvimos primer lugar en el Sandino contra Villa Clara. Ahí jugué con varios jugadores como Miki Gándara, Jaime Colomé, que eran jugadores muy seguros y muy destacados en el equipo. Andrés Roldán, Rosete. Y nos comunicábamos muy bien en el terreno. Nos combinábamos muy bien en las acciones de juego y el equipo fue fluyendo hasta el final y pudimos lograr alcanzar el primer lugar nacional. La Copa de Oro de 1998 fue una vitrina para varios futbolistas cubanos que llamaron la atención de clubes de la región. A sus 28 años, Manuel Bobadilla era pretendido por uno de los históricos del fútbol de Costa Rica, la Liga Deportiva Alajuelense. Junto al capitalino, el club tico también pretendía fichar al espirituano Eduardo Cebrango, pero ese contrato nunca se concretó y ambos jugadores debieron conformarse con jugar en el país con sus respectivos equipos provinciales y formar parte de la selección nacional a eventos internacionales. En la Copa de Oro fue un poco más difícil porque ya ahí los equipos tenían más nivel y no logramos clasificar. Perdimos con Estados Unidos, con Costa Rica. Y se nos hacía difícil porque ya jugar en Centroamérica ya es otro escalón que no, se nos hacía. Pero sí me destaqué en los juegos y me entrevistaron y querían, si yo quería jugar en algún club, pero bueno, no se pudo dar en ese momento. Pero sí, algunos jugadores de nosotros se destacaron.
El equipo alajuelense se interesó por mí y por otro jugador, Eduardo Cebrango. En ese año nos destacamos en los partidos y nosotros pensábamos que se podía lograr que nos contrataran, pero bueno, no se nos dio la posibilidad y seguimos entrenando y jugando en el equipo en Cuba con la selección nacional y para próximos eventos. Un año después de haber frustrado su fichaje por el Alajuelense de Costa Rica, Manuel Bobadilla viaja a Alemania con la selección nacional y en un partido amistoso le anota un gol al Borussia Mönchengladbach. El club alemán se interesa por el futbolista capitalino, pero no se logra concretar ningún acuerdo. Una historia similar se produciría en el 2000, en un viaje de la selección a Francia, donde equipos como el Olympique de Marsella intentarían sin éxito hacerse con los servicios de Bobadilla y de otros jugadores cubanos. En Francia, cuando fuimos, habían varios clubes interesados por nosotros. Eso fue en el año 2000. Como el Lens, que nosotros jugamos contra ellos y le ganamos 1-0. Estaba el Olympique de Marsella, estaba el Rennes. Y también otros clubes, como el Colo-Colo de Chile, que vino aquí a Cuba, que se interesó por mí también. Y por otros jugadores de nosotros, el Borussia Mönchengladbach, que en el año 99 yo fui a Alemania y le anoté un gol jugando un partido amistoso, la selección cubana contra ellos, y le ganamos ese partido 1-0. Y en México de Puebla también se interesó por mí, un equipo español, el Atlético de Madrid, si no estoy claro, fue ese o fue otro, pero bueno, se interesaron también, me llegaron a los oídos esas conversaciones, pero bueno, no se pudo dar y seguimos el camino y la trayectoria deportiva de nosotros como buen cubano y seguimos aquí jugando con el equipo de La Habana y con el equipo nacional. Y puedo decirte que ya en el equipo nacional y ya en la primera división, ya ahí despuntó completo y tenían que hablar mucho de él. Siempre se habló de lo mejor. Muchos países quisieron contratarlo, pero no se pudo lograr. Pero ya varios países lo tenían en mente. Después de triunfar el fútbol profesional, creo que sí, tenía las dotes, la calidad, el nivel para hacer la inteligencia. Era un jugador, una creatividad, un bateador de gol, sabía dónde tenía que poner la pelota, movía muy bien el equipo, tuvo la posibilidad de dirigirlo durante muchos años. Él y muchos, pero bueno, hablar de Bobadilla creo que es importante, y el Tartu, Cebrando, un grupo muy bueno de atletas, pero Bobadilla, excelente, aparte de ser un gran jugador, no ha podido tener la posibilidad de si hubiera seguido en este contexto y una juventud un poco, hubiera la juventud, creo que podría haber triunfado con sus dotes. Habilidad, seguridad, creatividad, vistosidad, que eso en el fútbol actual es importante. Hay muchos jugadores en el mundo que creo que mirarían las condiciones que tenía Manuel Bobadilla para poder estar como él, demostrando el fútbol. Creo que eso para nosotros sería muy orgulloso si hubiéramos tenido la posibilidad de Bobadilla de seguir con su juventud. Hubiera tenido triunfo, para mí, es seguro, hubiera tenido éxito por las dotes que tenían como jugador, como persona, como humano, como atleta, una disciplina magnífica, amante de su país. No, excelente. Para mí dirigir ese grupo, fui mencionando, como era el caso de la Salvador Cuse, Branco, el ya fallecido Rubio Mora, en el arco, el caso de Podelín, de un gran grupo de atletas, pero sobre todo esos atletas que habían mencionado Martín, sobresalía Bobadilla. Pienso que tenía todo el potencial suficiente como para estar como hay algunos atletas que están en la élite en distintos clubes. Claro que sí, de haberse confirmado aquella contratación, él y unos cuantos más también hubiesen dado la talla por allá. Porque ya le digo, fútbol nunca le faltó.
El año 2001 sería el último a plenitud de Manuel Bobadilla en el fútbol. Copa del Caribe con la selección y título nacional con La Habana antes de entrar en el calvario que supondría la grave lesión de 2002 que le obligaría a pasar por el quirófano y le mantendría alejado de las canchas alrededor de 3 años. Su amor por el fútbol le hizo volver, pero con 35 años su cuerpo no le respondía igual y las lesiones le obligaron un tiempo después a colgar definitivamente las botas. A partir de ese momento comenzaría una nueva aventura en el más universal, pues sería entrenador. Esos momentos fueron duros para mí, porque entrenando en la ciudad deportiva con La Habana, el pie se me traba y tuve ruptura del menisco lateral izquierdo. Ahí me llevaron a Fran País y estuve un largo periodo de descanso. Tuve como 3 operaciones. Después que rebasé la lesión, me incorporé en el 2004. En recuperación ya empecé a entrenar, a rehabilitarme para jugar el último año del 2005 con el equipo La Habana. Ya tenía 35 años. Pero quise probarme y me fue muy bien. Empecé jugando el primer partido y anoté aquí 2 goles contra Provincia de Habana en aquel entonces. Y le ganamos 3-2 el primer partido a La Habana. Y en ese campeonato tuvimos el segundo lugar nacional. Yo me quise probar en el 2005. Me sentía bien, pero ya el organismo ya no me respondía. Me salían las lesiones. Y yo decidí tomar la decisión de terminar la carrera como atleta e incorporarme a ser entrenador. Y eso fue duro para mí porque es difícil tomar esa decisión, pero bueno, en la vida hay que continuar el deporte de una manera u otra. Y lo cogí muy bien, con alegría. Y con mis 3 campeonatos que ya había logrado, ya me sentía satisfecho. Con toda su vida vinculada al fútbol y tras unos años como entrenador del equipo de La Habana, Manuel Bobadilla regresaba a trabajar en la formación de jugadores desde la base. Convencido de que en los 90 Cuba tuvo muchos futbolistas de talento y se desaprovecharon varias oportunidades para desarrollar el deporte, Bobadilla considera que si en los próximos años se crean las condiciones necesarias y se trabaja en el aspecto técnico-táctico y en lo psicológico con los futbolistas cubanos, se podrían alcanzar buenos resultados en nuestra zona geográfica. Como apasionado del fútbol, Bobadilla sueña con ver a Cuba en un mundial. Ahora actualmente estoy en las categorías inferiores en Playa. Empecé a trabajar ahora con las nuevas generaciones para seguir trabajando, que es lo que yo siempre he hecho, para tratar de que los atletas mejoren y lograr mis objetivos con ellos. Que la etapa del 90 al 2000, los jugadores tenían más talento, tenían más calidad futbolística. Era una generación que venía con una base, había más condiciones creadas, no las que uno espera, pero sí veíamos a muchos jugadores de nivel en nuestro país en los años 70 y pico, en los años 80 y pico, que tenían mucho nivel futbolístico y tenían resultados, y eso nos motivó mucho. Y la generación que estuvo conmigo del 90 al 2000, fue una generación que tuvo talento, tuvo calidad y que pudo lograr un poco más de resultados. Lo que pasa es que faltó un poco más de condiciones. Que el fútbol cubano tiene que lograr jugar más partidos al año en el país y partidos de nivel en el extranjero. Eso es una de las cosas importantes. También, porque todo es un sistema. Hay que hacerle escuela a los árbitros también, a los entrenadores hay que darle curso
El futuro del fútbol en Cuba, pienso que se pueden lograr buenos resultados si se trabaja con constancia y si se crean las condiciones para lograrlo. Creo que lo que me gustaría ver es el equipo nacional de Cuba en un mundial. Es lo que me gustaría ver y lograr ir a un mundial. Como, ya no como atleta, pero sí como, no sé, como espectador. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de Manuel Bobadilla, un futbolista diferente y reconocido como de los mejores de la década del 90. Usted regrese la próxima semana. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Hasta la próxima.